después de este almuerzo suculento que fortalece el chakra raíz, seguimos. ¿Qué? No, estaba pensando en Perú, ¿qué chakra? Plexo solar. En Perú. El masculino. Qué delicia. Tranquila, estamos aquí también nosotros. Somos un faro de luz. Papitos preciosos, un beso les doy. Bueno, entonces vamos a continuar con el proceso pues de chakra raíz, que me interesa que durante todo este mes generemos una coherencia muy, muy, muy contundente frente a lo que implica este chakra, porque prácticamente cuando nosotros generamos una coherencia en el chakra raíz podemos llevar el 40% del proceso interno logrado, porque es muy exigente desde el estar en este presente, ¿sí? Entonces es mucho de la forma, pero esa forma nos vuelve conscientes e integrados. Entonces veámoslo como de esta manera, es como cuando uno va a aprender a montar en bicicleta, que uno está se monta la primera vez y se cae, la segunda y se cae, la tercera tambalea y se cae, y así hasta que la práctica y la repetición de la repetidera de los procesos coherentes entre el pedaleado y el manejo del manubrio nos da la habilidad para poder ser muy hábiles y cada vez más hábiles en montar en bicicleta, ¿cierto? Así igualito es el proceso de chakra raíz, toca estar practicando y practicando y practicando en esa coherencia entre el hacer, entre el ser, entre el expresar, entre el estar presente, y requiere una gran inversión de energía mental, porque la mente está acostumbrada a estar dispersa y a pensar otras cosas muy diferentes a lo que hay en este presente, ¿cierto? Entonces por eso este chakra se torna un poco denso, porque uno se siente cansado, agotado, tiene mucho sueño, como ay, ya no quiero pensar más, ya no quiero hacer más, ya no quiero esforzarme más. Pero esa coherencia, que es una coherencia desde el hacer, luego se eleva en la energía y nos permite generar introspección en procesos mucho más profundos, que son los que se establecen a nivel del chakra sexual, el plexo solar y la mente, a través de las emociones, los sentimientos y la expresión, pues como desde ese masculino luminoso y desde la expresión también desde ese pensamiento luminoso, ¿sí? Desde ese pensamiento coherente y alineado. Entonces es muy importante, muy 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 importante el trabajo con este chakra raíz, y sobre todo la clave como de este proceso con el chakra raíz está en tener un enfoque claro. O sea, yo les recomiendo que pongamos un propósito claro en este mes. Cuando lo logremos, pues ponemos otro propósito. Podemos hacer el ejercicio de ir nuestro proyecto de vida, ¿sí? Que en Arcángel Uriel y en Chakra Raíz, pues se trabaja el proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, tomarnos el tiempo de escribir el proyecto de vida y saber y tener la certeza de para dónde vamos, cómo queremos vivir, de qué manera lo queremos hacer, con qué tipo de personas nos queremos relacionar, hasta dónde queremos compartir con un ser o no, qué tipo de amistades queremos forjar, crear, materializar, y enfocarnos como cada mes en uno de esos focos, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, que yo quiero... que mi propósito es sanar, bueno, el nivel económico, que es lo que hemos venido hablando pues casi que todo el día. Entonces se van a enfocar en hacer el trabajo para lograr esa economía y reconocer cuál es el propósito sagrado por el cual querés lograr ese estado, ¿cierto? Ah, pero entonces si tenemos deudas, entonces mi propósito es pagar esta deuda. Entonces se van a hacer toda la estrategia para ser muy coherentes en pagar esa deuda, y el foco va ahí. ¿Por qué? Porque van a empezar a llegar las pruebas. Entonces uno dice, no, pues que yo quiero pagar esta deuda, quiero estar súper bien económicamente, quiero cambiar de trabajo, quiero sanar la pareja, quiero esto, quiero relacionarme súper bien. Entonces 30 cosas, la mente se vuelve loca, la energía no da para hacer 30 cosas al tiempo. Y el entrenamiento tampoco. Entonces vamos a hacerlo uno a uno para que sea más amoroso, ¿cierto?
pero si vamos a tener esta meta, entonces vamos a hacer todas las estrategias de tal manera que se logre esa meta, ¿cierto? Porque es importante llevar a cabo todos los procesos a través de una meta objetiva y clara, y un enfoque que me lleve a hacer un plan mayor, ¿sí? Que sea para un bien mayor. Entonces es muy importante llevar a cabo ese proceso. Entonces vamos a hacer el proyecto de vida y a enfocarnos, al menos pues este mes que viene, en una sola cosa. Si lo lograron súper rápido, pues entonces cogen otro. Si sienten que tienen dos metas que se pueden acompañar la una de la otra, pues las pueden hacer al tiempo. O sea, ya cada uno va sintiendo pues en su corazón como la manera más amorosa de llevarla a cabo, ¿cierto? Ya sabemos entonces que el chakra raíz nos ayuda a integrarnos completamente con nuestro cuerpo, a ser un aliado, a tomar el cuerpo como un aliado y reconocer que también este cuerpo es el reflejo de nuestro estado interno, que si hay alguna parte de nuestro cuerpo que no nos gusta es porque hay un proceso que no hemos trascendido en nosotros, que si hay un proceso, por ejemplo, de enfermedad, como lo llamamos, pues que finalmente no es una enfermedad, sino que es un proceso interno que se está sanando, ¿cierto? Y mirar más a profundidad qué es lo que nos está mostrando eso, ¿sí? Y de esa manera entonces también el cuerpo se vuelve como nuestra nave que nos permite sanarnos, observarnos y avanzar en el camino. Un ser con este chakra muy desarrollado entonces se observa con una gran confianza en sí mismo, con una seguridad puesta en su ser interno y no en ningún aspecto material o externo a él, ¿cierto? Un ser que tiene esa raíz súper estable, enraizada y el chakra muy desarrollado es un ser que sabe que las cosas no dependen de algo afuera, sino que todo se genera desde un ser interior, ¿sí? Es un ser que comprende súper fácil la vida, todos los procesos de transformación, es un ser que está en aceptación constante, ¿sí? Entonces, como está en aceptación, la vida se vuelve fluida y armónica, porque nunca hay como un pero por qué, pero para qué, no, simplemente, ah, ocurrió esto, ok, vamos a solucionarlo, oh, pasó esto, ok, vamos a vivirlo. Pasó esto, ah, ok, es un ser que no tiene apegos, entonces es un ser que sana los procesos muy fácil porque comprende que las personas vienen y van, los procesos vienen y van, los lugares están un día y el otro no. Entonces como no hay un proceso de apego, entonces el ego comprende que hoy está una persona porque necesitamos aprender juntas, pero mañana no, ¿cierto? Y eso aplica para la pareja, para las amistades, para la familia, para el trabajo, pues para todo, para el empleo, absolutamente todo. Si está alineado con todos los demás centros, entonces nos permite ser maestros y creadores conscientes, abriéndonos todas las puertas de la abundancia y la prosperidad y comprendiendo nuestro poder para materializar en este plano, reconociendo nuestro sentido de merecimiento para traer a nosotros todo lo que necesitamos para vivir esta experiencia de una manera suave, amorosa, holgada y tranquila. Cuando está desequilibrado, pues lo que hablaba del apego, lo que hablábamos del apego, o sea, cuando el chakra de raíz está muy equilibrado, como no tiene apego a nada, entonces comprende, si llegó el momento de la muerte, ok, es la oportunidad para cerrar un ciclo y esta vez trascendemos y se genera otro proceso, ¿cierto? Lo mismo que a las personas, porque es que realmente cerrar ciclos siempre son, representan una muerte. Yo no solamente muero cuando cuelgo los guayos, no, sino que yo muero cuando termino una relación, yo muero al finalizar el día porque se acabó el día y hice un proceso, yo muero cuando comprendí algo y renazco a otra cosa, yo muero cuando un familiar se fue o otro llegó. Sí, realmente la muerte es constante, pero un chakra raíz equilibrado comprende que simplemente son ciclos y procesos y por eso no hay apego. ¿Sí? Cuando está desequilibrado, bueno, cuando no es que nos vamos a centrar como en las cosas malas, porque empieza, ay, pero entonces mira, ¿por qué no miramos lo bueno? No, ya cada uno sabemos lo que tenemos en conexión. Es muy importante que miremos y reconozcamos los estados en desequilibrio, cómo se expresan en comportamientos emocionales y psicológicos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la clave para reconocer como, ay, yo a veces hago esto, ay, no, es que esto es de desequilibrio, entonces vamos a trabajarlo, ¿listo? Entonces vamos a ir haciendo una lista de lo que reconocemos en actitud, comportamiento,
situaciones de la vida que se asocian o se asemejan con un estado de chakra raíz en desequilibrio. Listo, entonces cuando está desequilibrado, la persona no asume completamente su proceso de encarnación en este plano. ¿Eso qué quiere decir? Se siente víctima, siente que todo lo que ocurre es un azar del destino, siente que las cosas le pasaron porque es muy de malas y mató un cura, ¿cierto? Siente pues que es que hay personas que nacen con estrella y otros estrellados, ¿sí? Eso es un chakra en desequilibrio, un chakra raíz. Por eso entonces la persona es súper distraída, tiene la mirada perdida, es como si no estuviera acá, trata de evadir todo, ¿sí? No se concentra en lo que realmente tiene que enfocarse, ¿sí? Suele ser catalogada de elevada porque no vive ni el aquí ni el ahora, ¿sí? Entonces es como, van a hacer el ejercicio de hacer como un recorderis del día, a ver qué cosas son capaces de hacer súper conscientes de lo que hicieron en el día, o simplemente son capaces de hablar de las generalidades del día, pero no de detalles, ¿cierto? Eso me demuestra a mí que tengo un chakra en desequilibrio. Asume una actitud evasiva ante la realidad, ¿sí? Como, esto no es conmigo, esto no existe, esto no es verdad, ¿sí? Se hace como el bobito frente a lo que pasa, ¿sí? Incluso tiene acciones y comportamientos, y luego dice, yo no dije eso, yo no hice eso. Sí lo dijiste, no, yo no lo dije. Chakra raíz, ¿sí? Yo no me di cuenta, ¿sí? Dijiste tal cosa. No, yo en ningún momento hablé. ¿Sí? Una evasión constante y permanente ante la vida, ¿sí? La cual puede entonces manifestar huyendo en el trabajo y en lo cotidiano y sentir que es que no encaja en este lugar, que es difícil, que es complejo estar acá, ¿sí? Que las personas con las que resuena entonces no son personas con las que pueda entablar una amistad, una cercanía, porque tienen esto, esto, esto y esto, y siempre encuentran el pero, ¿cierto? Siempre encuentran el pero. Entonces esto le puede llevar a desarrollar adicciones, especialmente a plantas, con el fin de buscar inconscientemente esa conexión a la tierra que no ha logrado, ¿cierto? Acá hay un punto bien importante, porque las adicciones, por ejemplo, en la marihuana, varias plantas, no me dicen los nombres muy bien, pero la adicción a esas plantas, eso, la cocaína, bueno, esas cosas, realmente, o sea, están mostrando esa desconexión con la tierra y buscan sentir un encajar, pero también está asociado a la madre, ¿cierto? Entonces por eso es que chakra raíz sexual trabaja muy de la mano, porque las adicciones pues específicamente tienen un desequilibrio, no solo a nivel de chakra sexual, de chakra raíz, sino también de chakra sexual, porque buscan placeres externos para sentirse felices en la tierra, ¿sí? Entonces por eso es de los dos chakras, y es muy importante tener eso claro, porque los seres adictos no sanan su adicción diciendo me voy a meter a Fundación La Luz. No, tiene que hacer un trabajo interno de transformación, perdón, lo siento, a Fundación X, sino que tienen que hacer un trabajo muy profundo de sanar su femenino, sea hombre o mujer, la capacidad de disfrutar en esta vida, su niño interno, su niña interna, lo que ha implicado para ese ser vivir acá en la tierra, porque puede que hayan sido seres que desde que estaban en el vientre han vivido atropellos y entonces por eso no les gusta estar acá, ¿cierto? Entonces tienen que reconciliarse con esa tierra, ¿cierto? Tienen que reconciliarse para poder avanzar y poder realmente generar una estabilidad y un desarrollo que le permita pues vivir con claridad y tranquilidad en este plano, ¿cierto? Cuando está poco desarrollado, es un ser que no le gusta la realidad que lo rodea. Siempre se está quejando, es que no me gusta la realidad, es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro, es que la gente no me gusta, es que la gente me hace esto, es que los animales me hacen esto, es que el mosquito me picó, es que la avispa rondó, es que la comida me sabe mal, es que las personas me vuelven maluco. Bueno, saca N mil disculpas, puede estar en el paraíso, es que la casa no me gusta, es que la pared tiene una telaraña, pues lo que sea, pero siempre hay una quejita frente a la realidad donde está. Nunca hay
como exactamente, nunca está satisfecho con nada. Se siente víctima, incapaz de lograr una vida mejor. Generalmente no hace conexión total con su cuerpo y por eso no lo reconoce, no lo valora, no lo ama, no lo cuida, se siente feo, horrible, miedoso, Freddy Krueger, pues yo no sé, se siente mejor va a Notre Dame, ¿cierto? Entonces es muy importante que reconozcamos también si no nos aceptamos en nuestro cuerpo físico, pero también si no aceptamos alguna parte de nuestro cuerpo físico. Es que a mí no me gusta el dedo chiquito del pie, entonces mire a ver. ¿Por qué no le gusta? A ver qué pasa con la raíz, porque no te aceptas, porque no te amas, porque te sientes tan imperfecto, porque estás buscando una manera de rechazarte y agredirte. También puedes simplemente sentir que no pertenece a este lugar, que desde sus perspectivas considera horrible, cruel, injusto, caótico, ¿sí? Y esto lo lleva a perder el verdadero sentido del estar acá, olvidándose entonces por completo de su verdadera esencia y del propósito que como ser humano venimos a cumplir en esta tierra. Más allá de todo lo que vemos afuera, más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros venimos a hacer? Aprender, ¿sí? Pero más allá... Ay, ¿qué pasó? Lo pisaron. Bueno. Más allá de todo lo que pueda pasar afuera, un ser que está en desequilibrio se enfoca en lo que hacen los demás malo y no en el proceso personal e interno. Se enfoca en creer que el que está acertado es él para juzgar la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la vara en el ojo propio, porque como está desconectado, como no hay un equilibrio en este centro o está un poco desequilibrado, entonces cree que como el pastuso, que todo el mundo iba en contravía y que el único que iba por el carril que era él, y mentiras que era al revés, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso claro también, porque miren que son situaciones muy, 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 muy comunes. Si nosotros estamos acá en este planeta Tierra, en este país Colombia, donde sí se viven procesos de violencia, de agresión, de caos, ¿sí? Pero nosotros estamos enraizados y conectados en lo más profundo del planeta Tierra y este chakra está bien. Pues tú vas a decir, me dispongo a sembrar semillas de luz, me dispongo a sembrar semillas de amor, yo voy a dar de mí lo mejor que pueda, voy a enseñar a través del ejemplo, me dispongo a hacerlo diferente, ¿cierto? Pero una persona que tiene este centro desequilibrado, entonces dices que la gente, María, lo peor es que mira la violencia, es que mira lo que la gente hace, gas, odio la gente, mira lo que dejan de hacer, es que es demasiado horrible, es que ponen bombas, pero ¿por qué no miras adentro? ¿Sí? En estos días hicieron en el colegio de mi hija un cuestionario, hace como 2 meses, yo ya no me acuerdo. Y preguntaban que por qué era importante votar. Entonces todo el mundo decía, pues, porque entrevistamos a Adri, a Jonelis, la señora que nos ayuda, a la profesora. Entonces, pues, unos decían que sí, que era muy importante votar, porque, pues, eso es, le daba a uno la posibilidad de elegir, que porque tenía un medio día libre de trabajo, pues, como unas cosas así, unos beneficios ahí, bueno, yo no sé. Y la otra dijo que ella nunca había votado y que no le había pasado nunca nada, que para ella no era importante. Y para mí fue como algo tan bonito porque me llevó a reflexionar muchas cosas. Y cuando a mí me hicieron esa pregunta, yo no, es que yo no voto. Sencillamente porque yo sé que el cambio no se hace porque llegue un presidente, porque llegue una persona, porque se haga la diferencia, sino que simplemente esos seres que son cabeza son el reflejo del estado interno del inconsciente colectivo. Entonces, total. Entonces, finalmente, pues, qué miedo que gane el uno, o qué bueno que gane el otro, que miedo no, que llegue lo que tenga que llegar. Porque a partir de eso vamos a sanar. Lo que tenga que ser, es que ese es el reflejo de lo que somos. Ah, que es que el uno es violador, que roba, que es paramilitar, sicario, pues, todo eso. Ah, bueno, y porque nosotros no miramos en qué caso hemos sido nosotros violadores, en qué casos nosotros hemos abusado hasta de nosotros mismos.
¿En qué caso hemos sido deshonestos con nosotros? Cuando hemos pasado por encima del otro, eso es un abuso. ¿Sí? Cuando le hemos robado tiempo a los hijos, a la familia, a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces la tarea no es empezar a decir, es que este es el de los ricos, este es el de los pobres. No, los dos son parte de lo que nosotros somos. Y si elegimos vivir en esta ciudad y en este país, es porque algo tenemos que aprender de ahí. Entonces, más allá de empezar a juzgar y a decir que es que, ay, no, que esto se va a volver un Venezuela, que esto se va a volver un yo no sé qué, ¿por qué no miramos más bien qué es lo que nosotros elegimos hacer con nosotros mismos? ¿Cuál es el cambio que nosotros vamos a propiciar desde nosotros? Lo que es, se los aseguro, va a ser. ¿Sí? Entonces, yo explicaba eso y siempre me extendí un poco en la respuesta. Que porque era importante el voto. En el ciber preguntaron, entonces había que hacer un video del colegio de Mariana, en la plataforma del colegio. Sí, con video. Entonces era eso, pero es muy teso porque mire que si usted va a mirar, por eso es que por ejemplo yo votaría en blanco, pero si vamos a ver, la gente vota por miedo. Prima el miedo. O sea, realmente ese es el propósito sagrado de ejercer una democracia y alcanzar algo. Por el miedo a que me quiten las tierras. ¿Qué es ese empoderamiento, por Dios? Exacto. Pero no, qué miedo, es que no hay que votar por este, porque donde llegue este nos llevo el que nos trajo, ya tengo la maleta llena de plata para irme. Tranquilos, pues no pasa nada, si tenemos que ir lo vivimos. Pero miren ese desenraizamiento, que es el miedo a vivir, tenemos miedo a que pase, lo que tenga que pasar, pasará. Dios no nos va a poner una experiencia que no tengamos que vivir. O sea, no, yo voy a votar porque me echan del trabajo. Pues en serio, eso es un abuso. Tú te dejas abusar de esa manera. Total, mi mamá puso, pues qué pena, pero puso un volante en el carro detrás. Sí, total, grande. Total. ¿Y yo qué es eso? Tranquilos, pues, pero así. Y hay un chat de la familia y todos los días, pues, manda, pues, que la crítica al uno, al otro, hasta que yo en estos días, yo, ay, mami, serías tan amorosa de mandar unos mensajes más amorosos. Qué pereza estar criticando al otro. Yo creo que mejor hablemos de nosotros mismos. ¿Qué tenemos para decir de nosotros? Ya, mandaron carita, es que... Porque es que miren lo que es eso. O sea, en realidad... Todo, que entonces nos va a llevar el que nos trajo Dios, que me lleva a Dios, muy bueno, pues. O yo no sé, pues, a quién trajo otra persona, pues, acá. Una nave espacial puede ser, ¿cierto? Entonces llega la nave espacial, también está muy bacano. Pero miren cómo tenemos ese instinto de supervivencia tan desbordado, ese chakra raíz tan desequilibrado, que nosotros mismos permitimos que ese tipo de abusos, ese tipo de agresiones, esos tipos de maltratos de afuera, por miedo a... No, es que, vea, se los juro, es como cuando un papá va a consulta y dice, es que yo tengo miedo, mucho miedo de que mi hija quede en embarazo soltera. Yo, si tiene que pasar, pasa. Si usted no la deja salir de la casa, ella bajando por el ascensor, se come al portero, pues no me importa, lo que sea, pero queda, o sea... Llega la cigüeña, yo no sé, pues está en la clínica, le están tratando un dolor de cabeza y van a hacer una inseminación artificial. O sea, lo que tiene que parar, pasa. Pues, que de pronto. Claro, total. Sí, entonces lo que tiene que pasar, pasa. O sea, y esto es un llamado a que reconozcamos ahora con el que estamos trabajando el chakra raíz, porque estamos viviendo desde el miedo. Nosotros no necesitamos vivir así. Cuando uno cierra el carro, cierra la ventana, viene el ladrón. Tranquilos. Tú eres quien permites o no permites. Yo siempre les cuento esa historia porque a la gente le parece como increíble, pero yo soy muy relajada, pues a veces despistada, mi chakra raíz, hay veces se desequilibra. Y
Un día yo iba con mucho afán a comprar unas cosas para una piñata, pues que le iba a hacer a Mariana, yo no me acuerdo qué iba a comprar. En todo caso fue que yo me bajé en pleno centro, parqué el carro en la calle y no saqué las llaves del carro. Yo me fui, cuando ya yo fui a checar, pues yo iba buscando las llaves y un gamín, pero si gamín, pues gamín, o sea, mueco, sucio, oloroso, de todo. Madre, ¿usted qué está buscando? Y yo, las llaves del carro, no las encuentro. Las dejaste pegadas en el carro, yo me quedé aquí sentado esperando para que no le fuera a pasar nada. ¿A quién le pasa eso? A mí, al chavo. ¿Pero por qué me pasan esas cosas? Porque yo no tengo miedo a vivir. Porque yo no tengo miedo de la gente. Porque yo sé que cualquier cosa que pueda pasar es necesario aprenderla. Pues. Pero miren cómo nosotros somos quien abrimos la brecha para que algo nos pase. Y cómo también somos los que la cerramos para crear la realidad que nosotros queremos vivir. Es crear. De esto se trata este chakra. ¿Usted qué quiere crear en su vida? No deje nada al azar. ¿Para qué? Hay veces alguien dirá, pues es mejor dejarse sorprender del universo. Pues sorpréndete a ti mismo con tus acciones. Atrás de tus creaciones que seas como, ¡wow! ¡Qué poderoso! ¡Ah! ¿Cierto? Pero como, ah, no, pues tenía que pasar, no. Ah, es que Dios quiso que fuera así, ¿no? Dios quiere lo mejor, existe el libre albedrío, no le meta la culpa a él. Pues, ¿cierto? ¿Qué es ese estado de desempoderamiento? Entonces vamos a hacer también la tarea de reconocer desde dónde actuamos y vivimos desde el miedo. ¿Qué decisión quisiéramos tomar en nuestra vida? Irnos a vivir a una isla, a una playa, volverme vegetariano, dejar de vestirme y salir en pelota, pues cualquier cosa. Y a ver qué pero le van a poner. ¿Cuál es el pero? Yo quisiera trabajar medio tiempo. Ay, pero pues ¿cómo hago? Pues es que no, pues sí, la plata. ¿Sí? Pues ¿cómo te vas a preparar para eso? ¿Cómo vas a ser eficiente en la producción de tus recursos? ¿Sí? Ah, es que yo quisiera irme para una playa, pero es que, ¿cómo dejo tirado a todo el mundo? ¿Pero cuál es el miedo? Ah, pues es que yo quisiera salir en pelota, pero salgo en el Q, buenísimo, tal vez famoso. O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a vivir? ¿Por qué tenemos miedo a vivir lo que deseamos? Porque de ahí parte uno de los principales bloqueos por el cual nosotros no hacemos realidad nuestros sueños. No vivimos la realidad que deseamos vivir. Obviamente, dentro del proceso, pues va a haber que esforzarse, va a haber que trascender pruebas, va a haber que pasar obstáculos, claro, porque la mente es limitada todavía. Pero si nosotros fuéramos de los seres que estamos en sexto nivel de conciencia, como ya no hay límite en la mente, se expresa el total poder de la magia. Tanto que ya ni siquiera hay reproducción, porque ya la gente ni envejece. Pero porque ya no hay bloqueos ni estructuras mentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Tener el foco nuevamente y decir, yo voy para allá, ok, pero vamos a trascender lo que hay que trascender, pero con tranquilidad. ¿Quién dijo? Pues que pare de sufrir. Esto aquí no es, pues, el calvario. No, esto es un paraíso. Lo importante es la disposición con la que nosotros, pues, nos asumimos. Claro que hay emociones. Claro, obviamente van a haber emociones, rabias, enojos, tristezas. Es normal. Es que el diseño pedagógico planetario, o sea, del planeta Tierra, nos diferencia de otros seres de otros planetas porque tenemos emociones. O sea, estaríamos locos si quisiéramos no tener emociones. No, hacen parte, es una nota. Es una herramienta sagrada y maravillosa. Pero sin miedo. Y si hay miedo, pues lo enfrentamos. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esta parte, pues, en claro.
bueno, cuando está cerrado hay sensación de inestabilidad, fragilidad, temor, desconfianza, desubicación, desarraigo, soledad, tristeza y baja energía. Son personas que no permanecen, que no son capaces de hacer raíces en ninguna parte. Entonces son esos seres que de alguna manera siempre quieren coger para otro lado. Ay, es que yo siento que este no es mi lugar, voy a irme para tal parte. Ay, no, yo siento que este tampoco. Pero cuando un ser está enraizado y tiene su chakra raíz desarrollado, puede sentir que su casa es cualquier lugar. Entonces puede estar acá, ay, qué rico, me siento en casa. Pero puede estar allí en otro país, ay, qué rico, me siento en casa. Porque es un ser que se siente en unidad, entonces tiene la capacidad de compartir con el que sea sin juzgar, de aprender de lo que cada uno le ofrenda. Y eso es una riqueza impresionante. Por eso es común entonces que las personas que tienen este chakra en desequilibrio no tengan nada económicamente, pues, o nada tangible, ¿cierto? No tienen nada porque están desarraigados, porque no tienen esa conexión en unidad con lo que representa, pues, el nivel tangible, ¿sí? Que no hagan relaciones duraderas, que no permanezcan en sus trabajos, que no puedan retener lo que les llega. Entonces, como esa gente, ustedes han visto que ese dicho es súper común, a mí me parece súper súper teso. Y ese es como, no, es que me llega la quincena y ya se le fue para dónde. Yo lo que me imagino es 15 billetes corriendo así con unos piecitos, se fue para dónde. No, es que a mí no me dura, ¿cómo es que en estos días, si yo escuché, es que me dura la mano, a mí la plata me dura lo que dura un peo en la mano? ¿Usted has podido retener un peo? O sea, ¿has hecho el ejercicio? ¡Qué mira! A mí me da mucha risa, yo, ¿qué es eso, por Dios santo? Pero si eres creador, o sea, siempre hay, o sea, el dinero es ilimitado para todos, las posibilidades son ilimitadas para todos, ¿por qué pensamos así? Ni siquiera hay una gratitud, imagínense. Entonces, ¿cómo van a tener algo económicamente o algo, pues, tangible, una casa, un carro, yo no sé, bueno, algo, pues, que sea material, si es que les parece que todo es tan efímero? O sea, solamente esa frase ya está diciendo como todo lo que me llega se me va. Pues, no. ¿Sí? Esas concepciones, esos conceptos, esa forma de expresarse es lo que hay que transformar. ¿Sí? Pues dejar que por lo menos entre el dinero y que permanezca unos días en la cuenta, o en la casa, o en la billetera, que cuando llegue, así sea no lo suficiente, pero cuando llegue, lo que sea que llegue, gracias Dios, que es esta bendición, qué rico, súper bien, que Dios me lo multiplique. Pues qué poderoso, qué valioso, les aseguro que nunca les va a faltar, porque cuando agradecemos lo que tenemos, Dios sabe que estamos listos para recibir más. Pero miren cuál es la expresión, le paga la quincena y llega y dice, ay, qué pesar, la plática ya fue, y todo lo que me costó, 15 días de trabajo y vea, no, ya fue, ya, ni 2 minutos me duró en las manos y todo este trabajo y sudor. Dios mío, pero compraste comida con eso, pagaste un arriendo, yo no sé, una cuota de una casa, pues te compraste una cuchilla de afeitar, yo no sé, un jabón, un Listerine, no sé. Pues no es que se haya ido, o sea, que el mercado que compraste te va a durar unos días. ¡Qué bendición! ¡Qué rico! Pero eso es como, ay, no, es que no, la plata, que haz la plata, qué horror. Dios, no me des plata porque no me quiero volver malo. ¿Quién dijo que la plata vuelve malo? No la plata, ¿cierto? Pero ser pobre es muy horrible, pero rico peor. ¿Qué es esto? Si todos tenemos las mismas posibilidades, si todos tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos, todos nos los merecemos, pues, por estar aquí, ¿sí? Eso es un chakra raíz en desequilibrio. La abundancia siempre llega igual para todos. Que tengamos unos más capacidad que de recibir que otros, eso es otro cuento. ¿Pero de qué depende? De la capacidad de estar aquí, ahora, disfrutar, agradecer. Clavía es una nota, o sea, dense cuenta todas las cosas lindas que pasan. Pues las cosas feas son solo como el 0.5%. Y de ahí nos pegamos, sabiendo que tenemos seres maravillosos alrededor. Entonces un ser que tiene el chakra raíz equilibrado es un ser agradecido. Y es un ser compasivo.
Otros, por el contrario, entonces se vuelven apegados a lo que tienen y temen el cambio y los movimientos por miedo a perder. Entonces, mire que son los extremos. También hay seres que son súper tacaños. Tienen, pero, uy, no, es que yo no le doy porque es que uno no sabe las vacas flacas. ¿Cuál vaca flaca? ¿Qué es eso? si tiene una vaca flaca, dele pasto y verá que se engorda. Pero ya desde la mente estamos diseñando una realidad donde voy a tener escasez en algún momento de la vida. Si siempre tenemos lo necesario para ser feliz y aprender. O sea, ¿cuándo se nos ocurrió cuantitativamente creer que si yo no tengo tanto dinero en la cuenta, entonces ya soy pobre y estoy en vaca flaca? No, es lo que necesito. Es justo lo que necesito. Ay, qué rico, gracias. Hoy tengo esto, maravilloso. Mañana tendré más. Súper. Después te voy a tener más. Está bien. Una oportunidad para aprender y medirme. ¿Sí? Y miren que es muy bonito porque luego el poder manifestador lo vamos a trabajar cuando estemos en plexo solar, que es la conexión con el dinero y la abundancia. Y es muy bonito porque ese poder manifestador siempre se ancla desde la raíz cuando nosotros comprendemos que tenemos un merecimiento total ante todo. Pero yo puedo generar una conexión con el poder manifestador y si yo no siento que merezco desde la raíz, no puedo traer al plano consciente, al plano físico, eso que deseo. Entonces miren que es bien chévere porque muchas veces menospreciamos el valor del dinero y el dinero es una energía supremamente sagrada que nos muestra además un montón de cosas. Miren cómo se vuelve el estado anímico de una persona cuando no tiene dinero. ¿Cómo se vuelven? O sea, es un caos, una pelea, juzgan, o sea, muchas cosas. Cuando finalmente es que esa abundancia sale de adentro, usted solamente tiene que decir, ay, yo deseo esto, y eso se da. En unas personas más rápido que otras, está bien, claro, eso depende de la limpieza, pero eso se da. O sea, yo se los juro que siempre tenemos lo necesario para vivir y ser felices, siempre, siempre, siempre. ¿Pero qué anula eso? La queja. Entonces un ser que siempre tiene el chakra raíz equilibrado es un ser agradecido, ¿cierto? No es un ser tacaño que dice vacas flacas, nada, ¿cuál miedo a perder? Es que si, ¿qué voy a perder si lo tengo todo internamente? Lo que es mío ya, eso se queda. Si yo tenía algo y lo perdí era porque realmente no era mío o no lo necesitaba más. ¿Quién dijo que yo tengo que tener 5 casas, 30 fincas, 40 carros? En realidad se necesita eso. Vuélvase eficiente. ¿Cuánta energía puede necesitarse para sostener un montón de esas cosas? No seamos eficientes. Y eso no es escasez. Es eficiencia. Cree otras cosas. Genere nuevas experiencias. Y realmente necesite solamente y exclusivamente lo que necesita para vivir bien. Solamente. Es que el que más dinero o abundancia tiene no es el que más realmente tiene en bienes materiales y cosas así. Es el que menos cosas necesita para estar feliz y tranquilo. Pues no necesitamos un montón de cosas y estructuras para estar feliz y tranquilos. Pero tenemos la certeza de que podamos crear lo que sea. Pero vamos a ser eficientes. ¿Sí? O sea, nosotros podemos desear, yo quiero tener, bueno, lo que cada uno desee. Y puede luego mirar a mí cuánta energía voy a requerir invertir para sostener esto. Uy, es demasiada energía, mejor esa energía la invierto en viajar. ¿Sí? Invertir es en lo que nosotros necesitamos para crecer y ser mejores seres humanos, generar más conciencia. ¿Sí? No para nunca generar nada material, sino lo que es justo y necesario. Ni más ni menos. Lo perfecto para yo crecer, aprender, vivir holgadamente, disfrutar con tranquilidad. ¿Sí? No es la ambición, pero tampoco la tacañería. A nivel físico, entonces, se asocia con la piel. Se asocia con toda la parte osteomuscular, huesos y músculos, dientes, pelo, uñas, tranquila. Es que yo tengo por lo menos los dientes bien, ¿por qué?
Entonces, por ejemplo, miren, es que la vida como nos habla y está tan bacano, ¿cierto? Miren que si uno se ve la piel reseca, uy, está el chakra raíz como desconchifladito, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces me voy a nutrir, a ver qué me falta, conexión, ¿cierto? Si se le caen los dientes muy fácil, hay gente que mantiene con los dientes muy flojos, y así sean grandes, y no es porque sean cochinos, se le aflojan. Puro chakra raíz, uy, chakra raíz. O el pelo que se les cae, que se les, que eso no les crece, que es el, que ¿cómo les llama eso que se parte en dos? El que les da horquilla, todo eso, eso es chakra raíz. Miren la vida y el cuerpo tan hermosos como nos habla. ¿Qué es eso? ¡Ah! También, pero entonces, ¿por qué necesitamos cambiarnos el chakra raíz de color? Eso es no aceptar el cuerpo físico. Y ahí sí vuelve, ¡ay, qué muy linda! Yo no me voy a teñir cuando tenga. No, me parecen muy hermosas, pura sabiduría. Entonces, para fortalecer este chakra y empezarlo a trabajar, trabajar con el yo, siento, e integrando el poder de unidad y con la tierra y toda la abundancia. ¿Qué les recomiendo yo? Que lo hagamos en ciclos de 21 días, ¿sí? Y que sea la repetición de la repetidera, de la repetidera durante el día. ¿Qué podemos hacer también? Yo he hecho pues todos los ejercicios y todos me parecen muy valiosos y luminosos. Hacer un audio con el decreto. ¿Y qué voy manejando? Lo escucho tan, tan, tan. Si no lo está repitiendo, eso llega al inconsciente. Ah, es que Diana no quiere que ustedes miren. Tranquila. Tranquila. Sí, la podemos grabar. Claro, yo se los puedo hacer. De una. Ah, bueno, entonces lo hace. Adri, ¿me acuerdas? Sí, lo grabamos. No, lo grabamos y lo hacemos en video que se repita varias veces, 108 veces, y lo ponemos en YouTube. Lo que pasa es que desde la tradición como Yogi Buda, hay diferentes códigos que nos permiten integrar a nivel de la memoria subconsciente y la inconsciente y la supraconsciente, información que nos lleva a transformarnos. Entonces ellos recomiendan, por ejemplo, cuando uno va a hacer un mantra, uno lo hace 3 veces, 9 veces, 27 veces o 108 veces, ¿cierto? Y eso, si uno lo hace constantemente por ciclos de 21 días, eso garantiza que el comando quede grabado en el inconsciente, en el subconsciente, en el supraconsciente, y se borre todo lo que es contrario a esa información. Pues lo que acabé de pensar fue que yo les hago el audiocito y Adri, que es muy tesa con esas cosas tecnológicas, junto con Don Hendrik, ese audio que yo hago lo repitamos, lo multipliquemos, pues copiar, pegar 108 veces, cosa que ustedes se puedan meter al canal y escuchar y sepan que si lo escucharon de principio a fin, ahí están las 108 veces. Es más fácil. 21 días. Ajá. Se me ocurre, pues. Listo. Entonces, ¿me acuerdas para hacerlo de mañana en 15? No, mentiras. El martes lo hacemos. Sí. La evidencia. Chakra raíz. Bueno, sigamos. Los rayos o las llamas. Ya que acabamos de terminar chakra raíz. Listo. Les voy a explicar, les voy a dar una información que es importante porque hoy van a recibir el don del arcángel Uriel. Hoy les hago el alineamiento, ¿cierto? Entonces, pero tienen que hacer la tarea o si no, les cierro. Mentiras, tranquilo. Nosotros vamos a... ¿Tienes morado fosforescente? Sí, morado.
Rojo, rubí. Ya vamos a ver ahorita Arcángel Uriel, porque ahorita les voy a entregar el rayo, pero quiero que entendamos qué vamos a recibir, ¿cierto? Porque para mí es importante que todo tenga ya rayos o llamas, pero no llama la que escupe, sino la llama. Es que leí llama y yo llama, me imaginé una llama. Sol, solecito. Don Arcángel. Lo máximo. Qué buen chakra raíz. Entonces, cuando uno entrega un rayo o una llama, es realmente el don de ese arcángel, el don arcángel, ¿cierto? De adelante no es Arcángel Uriel, sino Don Uriel. Esta gente sí tiene ese chakra raíz. Entonces, ¿qué hacemos cuando entregamos ese rayo? Ese rayo lo que hace es que baja desde la parte más alta del universo, allá donde está Dios, abre el chakra corona y atraviesa toda la médula, que es el tubo de luz, hasta conectar con el corazón de la Madre Tierra. En ese momento lo que hace es que ese rayo armoniza todo lo que implica este chakra raíz y va a propiciar las experiencias, los procesos, los aprendizajes necesarios para poder entrar en un estado armónico a nivel de ese chakra. Cuando uno logra eso, la consecuencia es que se conecta el don Uriel, ¿cierto? Se conecta el don. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier persona en el universo puede tener todos los dones. ¿Qué es lo que hacemos entregando los rayos o las llamas? Acelerar el proceso para que ese chakra entre en un estado de coherencia y ascensión, ¿sí? Y que el don pueda conectarse. ¿Qué don nos ofrenda el Arcángel Uriel? Lo hemos hablado todo el día. Muy bien, la prosperidad y la abundancia, la capacidad materializadora. Excelente. Bueno, esa energía lumínica, entonces, ¿de dónde proviene? Del corazón de Dios, ¿cierto? Los arcángeles son seres que nunca fueron humanos, a excepción del arcángel Metatrón. Y Dios le dijo, ¿cómo fue humano? Metatrón, los otros no. Dios dijo, voy a crear unos seres que se vuelvan, fue un humano, que hizo como una comprensión de iluminación en la vida, ascendió y luego era un maestro ascendido. Y luego de ser un maestro ascendido le dieron el título de arcángel, y él es el tejedor de redes, el unificador de mundos, porque como fue humano comprende los procesos y trae el cielo a la tierra. Pero estamos hablando de Don Uriel. Bueno. Ya qué raíz, pues. ¿Qué está diciendo? Que entonces ese rayo sale del corazón de Dios para integrarse en nosotros, ¿cierto? Cuando ese rayo se integra en nosotros, Don Uriel nos da el don de abundancia y prosperidad, que es la capacidad de materialización, materializar nuestro cielo aquí en la tierra, ¿cierto? Eso va a hacer que a nosotros nos lleguen una serie de experiencias y vivencias maravillosas que luego nos van a ir dando la sabiduría de emplear y llevar a cabo ese don, ¿cierto? Entonces vamos hoy a ver la teoría, porque necesito que primero hagamos las prácticas que vienen de las tareas que van a ser muchos para dentro de un mes, y a partir de eso entonces vamos a hacer el ritual de bendición del proyecto de vida. Como tienen la tarea de hacer el proyecto de vida,
entonces lo van a hacer bien hermoso, que realmente se nota que les importa el proyecto de vida, ¿cierto? Entonces lo van a hacer con, pues, una cartelera, con fotos o con dibujos, pues algo bien especial que ustedes lo puedan ver y digan, ay, acá estoy yo reflejado, ¿cierto? Y vamos a hacer un ritual para bendecir eso y abrir los caminos. Sí, y de esa manera vamos a aprender a manejar, pues, el don del arcángel. Vale, muy bien. Entonces, hay, pues, los colores de los rayos son los colores de cada arcángel, pues, así. Entonces, Arcángel Uriel es rojo rubí, Jofiel es amarillo, Chamuel es rosa, Rafael es verde, Miguel es azul, Zadkiel violeta, Gabriel blanco. Listo. Los rayos entonces son entidades vivas que oyen, responden, porque realmente el rayo representa como incorporar el arcángel dentro de tu ser, ¿cierto? Y por eso entonces uno genera una conexión más elevada donde puede sentir su guía, su acompañamiento para poder llevar a cabo los procesos. ¿Vale? Siguiente. No, no es necesario. ¿No? Ya. Cada llama contiene todos los aspectos y virtudes divinas, aunque en cada color una o varias de estas virtudes actúan más destacadamente. Cuando se van a dar cuenta que cuando nosotros recibimos los rayos de los arcángeles, hay como unos rayos que son más cercanos a nosotros, ¿sí? Eso quiere decir que esos rayos que son más cercanos a nosotros y que los sentimos con más contundencia es porque ese rayo, que es ese don que recibimos, está directamente alineado con nuestro propósito y plan divino. Entonces se van a dar cuenta que hay veces el don de una persona puede hacer impulsar los procesos de materialización en la humanidad. Entonces cuando recibe Uriel es como que, y eso recibe una expansión y genera un impulso gigante en la vida, pero para otras personas puede ser que su misión sea sanar. Entonces cuando reciben Rafael es como rojo rubí. ¿Qué viste? Pues podía ser Zadkiel y Gabriel. Pueden estar todos aquí, no importa. Bueno, entonces estás de pronto transmutando procesos bien profundos. No, ese es Jofiel. No, este, Jindura. Bueno, ya, pues. Ya hablamos de ellos. Bueno, entonces el ángel que acompaña el chakra raíz se llama Don Uriel. Ojo, pues, don con respeto. ¿Qué significa Uriel? El fuego de Dios. Es el juez, da las bendiciones, abre los caminos, es el administrador celestial al permitirnos reconocer la abundancia de la creación y nuestra capacidad de prosperar a través del servicio. Miren que esto es muy importante. Esto es demasiado importante porque era lo que hablábamos, ustedes se acuerdan, como 25 diapositivas atrás. Sí. Ah, no están atentos. ¿Se acuerdan que decíamos, pues, que nos decía el arcángel Uriel que realmente nosotros podíamos conectar la prosperidad y la abundancia cuando sí o sí, cuando lo que nosotros deseábamos tenía un propósito mayor? Es esto. Nos permite reconocer la abundancia de la creación y nuestra capacidad de prosperar a través del servicio. Si yo no tengo un propósito sagrado que representa un bien mayor, eso no se me va a dar. Henry, ¿qué está mirando? ¿Usted está poniendo atención? ¿Qué dije? Es que acá hacemos bullying. Es un bullying espiritual. Acompaña tanto el chakra raíz como el chakra, como al chakra sexual, por su doble tonalidad. Sí, y miren que es bonito, porque mucho de lo que hablamos también cubría todo el tema de la gestación y la nutrición de los sueños, deseos y anhelos. El día es el viernes y el rayo entonces oro rubí o rojo rubí.
oro, rojo, rubí. Sí, es como un veteadito ahí. Como un color. Usted mire un rubí hacia la luz y se ve así como. Ah, usted no tiene rubí. No lo has creado. Es que yo tengo uno en bruto y se ve morado. Entonces, ¿qué hago? No, pero yo sí tengo un hombre y se ve morado. Es verdad, es verdad. Listo. Las virtudes de este arcángel: devoción, concentración mental, opulencia, intuición y lealtad. Tranquila. Siente cómo la luz pasa por tu cuerpo. Que no puedo. Opulencia es, ¿cómo te puedo explicar opulencia? ¿Cómo qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo no te dice guerra? ¿Cómo no te guerra? Ah, opulencia es la capacidad de siempre ser abundante en todos los aspectos de la vida. O sea, no es como despilfarro, no, sino como como cuando uno ve a esa persona que es muy abundante, que uno sabe que es abundante. ¿Qué? Como Angie. Angie tiene opulencia. Sí, es como, pero es interna, es como esa riqueza interna que tú ves a una persona y tú dices, esta persona tiene en todo su ser, o sea, que es un ser profundamente creador. O sea, yo quiero ir a tal parte, eso se le da. Yo quiero hacer esto, eso se le da. Voy a crear esto, eso se le da. O sea, que vive en una perfecta armonía con el universo y no está sobreviviendo, ni superviviendo, sino que realmente vive en perfecta abundancia con todo. Y que su estilo de vida, su forma de vida, no la determina una necesidad, sino que crea a través de ese deseo profundo del ser. Sí. Vicios del rayo es como cuando no estamos conectados con el arcángel, lo que se expresa. Sí. O sea, lo que llega a sanar el rayo del arcángel Don Uriel. Entonces, ¿qué nos ayuda a sanar el arcángel? ¿Qué nos ayuda a sanar Don Uriel? El amor egoísta y celoso, el depender demasiado de los demás, la parcia. Eso ayuda a sanar. Eso es lo que nos sana, o sea, los vicios que nos sana el rayo. O sea, como los desequilibrios, pues. Tranquila. Que ya sé cuál va a ser mi foco. Ay, qué risa. Miren tan bonitos los niños como tienen ese chakra raíz. Yo, Mariana, foco, foco. Es que, mami, ¿cuál foco? ¿Dónde está? Estoy buscando bombillo. Emojo, ¿cierto? Ay, no, qué bellezura. Bueno. Parcialidad, el autoengaño, el sectarismo es como la, ¿cómo se llama eso? El sectarismo es como el fanatismo, como el, eso sí, pero está muy asociado a las religiones. O sea, es como que en vez de ya ser una religión, se vuelve una secta, esa es la palabra. Que ya entonces, no, yo soy cristiano, entonces no puedo hablar con los restos, entonces ustedes son malos. No, no, todos buscamos a Dios, no importa. Sí, sí. ¿Qué? Ay, no la ganamos con una caminata. ¿Qué, qué, qué? La secta, la secta. ¡Ah, eso es la madre de la secta! Sí, un camino le dicen, ¿sí? ¡Qué belleza! Es una hermosura, lindura, ¿cierto?
Mucho chinuras. Sí, tú puedes, claro. Idea. Por eso, abuelo, por eso. Los prejuicios, las conclusiones apresuradas, los arranques de ira. Y la superstición, mira, es que los arranques de ira, es que la. ¿De qué me están hablando? ¿Cuál de Medellín? Ah, yo. La que le digo ya. Ah, sí, ya. Es que mi mente no. Ay, no. Siempre caigo. Lo siento. Bueno, y las virtudes entonces que adquirimos son, cuando trascendemos estos vicios, ¿qué virtudes adquirimos? Fortaleza, la gracia, la providencia. ¿Qué es la providencia? Muy bien. Sí, claro, sí. Ajá. El suministro o el pan nuestro de cada día. Y la paz. Ay, es que este arcángel es muy importante. Esta llamada amor divino es la representación del Espíritu Santo en su manifestación más alta. Este rayo representa todo lo más anhelado, invitándonos a despertar nuestra conciencia de prosperidad y diciéndonos que no es malo ni pecaminoso gustar de lo excelente, de lo bello, de lo magnífico. Arriba. Todo aquel que ha trabajado con los poderes de este rayo ha descubierto que cada uno es merecedor de la abundancia que ofrece el universo en todos los sentidos. Eso es opulencia. Eso es opulencia. Que, o sea, es la conexión con el merecimiento de la abundancia que nos ofrece el universo. Así como en el plano material, el medio de adquisición de las cosas es el dinero, y el dinero está representado por el oro es en el lenguaje bíblico, el símbolo de la conciencia. Sabemos que para ser rico no hay que tener conciencia, ¿sí? De prosperidad, pues con una conciencia de pobreza jamás se llegaría a poseer el legítimo rubí ni el oro. Así pues nos invita a recibir las bendiciones espirituales y materiales que el universo ya nos ha otorgado y solo se espera que nosotros seamos conscientes para recibirlas. Muy fácil, realmente es fácil. Bueno, vamos a hacer un descanso acá. Cuando tú te sientas en un estado de escasez, en cualquiera que sea la situación, ¿sí? No es decir como, ay, no tengo plata, Arcángel Uriel, no, pues también, pero pues un estado de escasez es que estás triste, un estado de escasez es que no encuentras tu centro, un estado de escasez es que, sí, que hay algún inconveniente, algún problema y que tú ves que no hay solución, Arcángel Uriel, porque es el que abre los caminos y nos conecta con esa, con ese merecimiento del universo de crear realmente todo lo que nosotros deseamos. Pregunta. Ajá. Integrar, ajá. ¿Qué se van a pasar cosas? Mira, ¿viste? Yo ya lo vi. Total. Yo también. Voy por ese pelo. No, tiene el don lo que va a hacer es ayudarte a hacer conciencia para equilibrarte. En el momento en el que se equilibra, te equilibras, pues ocurre la magia, ¿cierto? Pero no es que solo cuando te equilibres y tengas tu chakra raíz desarrollado al 100% puedes materializar. No, no es así.
tan horrible, no. Uno va materializando y se va volviendo cada vez más eficiente porque además tiene la presencia del arcángel. Entonces tú lo único que tienes que hacer es invocarlo y lo activas en ti. Entonces eso te ayuda a que los procesos sean más eficientes, que se abran los caminos, que tú puedas empezar a comprender, que puedas ir generando conciencia, esa conciencia integrándola y manifestándola aquí. Pero sí pueden pasar situaciones, se pueden llegar, se pueden propiciar experiencias que nos muestren, mira, esto está desequilibrado, necesitas trascender esto para poder conectar la abundancia o la opulencia en un nivel más consciente y elevado. ¿Sí? Ay, por favor. Nada. Tranquilas, esas premoniciones. Que pase lo que tenga que pasar con tal de que sanemos y nos conectemos con la luz. Todo está bien. Es que ya no me acuerdo. Es que sea transparente. Ah, está siendo amarrada con el conocimiento. Ah, eso es chakra raíz, desequilibrado. Esto ya está grabando. Bueno, ¿qué otras dudas, preguntas, inquietudes? Está muy clarito. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un descansito, vamos a como a introspectar como todo lo que hemos hablado.